Inglaterra, la campeona mundial de 1966, es la inventora del fútbol moderno contemporáneo. En Rusia 2018 jugará su quinto Mundial consecutivo, y espera poder mejorar los resultados que ha tenido en las últimas citas mundialistas. Solo en Italia de 1990 llegaron a superar los cuartos de final. En su grupo de clasificación para el mundial quedó primera de su grupo de forma soberana e incontestable, por delante de Eslovaquia, Escocia y Eslovenia, cediendo solo dos empates en diez partidos. Con Harry Kane, Dele Alli, Sterling y el resto de jugadores, Inglaterra ha conseguido formar un bloque muy compacto y difícil de superar, con jugadores rápidos y hábiles en posiciones de ataque. Quizás su mayor debilidad es el centrocampo, donde no tiene un jugador decisivo que pueda controlar el juego y el tiempo. Sin duda, la estrella de los ingleses es el cañonero del Tottenham Hotspurs, Harry Kane, que en la pasada temporada maravilló a toda Europa con unas cifras goleadoras impresionantes. Con Gareth Southgate, Inglaterra tiene un joven entrenador con mucha proyección, que viene de trabajar con las categorías inferiores del sub-21. Como objetivo mínimo se han marcado alcanzar por lo menos los cuartos de final, más teniendo en cuenta que su grupo está compuesto por Bélgica, Túnez y Panamá. Hablando de historia, Inglaterra es la selección más antigua de las existentes, y tiene el honor de ser la primera selección que jugó un partido internacional, el 30 de noviembre de 1872, contra su vecino Escocia. Es por esto que Inglaterra ha tenido un rol clave en el desarrollo de este deporte, Siendo considerados los inventores y promotores del fútbol, Inglaterra es una de las cuatro selecciones que conforman al Reino Unido, junto a Escocia, Gales y Irlanda del Norte. No ocurre lo mismo en los Juegos Olímpicos, donde compite como Reino Unido. El mayor éxito de la selección llega en 1966, en el Mundial que organiza la propia Inglaterra. En una de las finales más épicas de toda la historia, ganan a Alemania Federal por 4 a 2 en la prórroga. Recordado por todos, es el famoso gol de Wembley que anotaron los ingleses. Pese a todo, Inglaterra nunca ha podido ganar una Eurocopa, ni ha podido participar en una Copa Confederaciones, que fue creada en 1992. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.